Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a UA Deportes. El día de hoy estamos de manteles largos recibiendo a dos invitados muy especiales. Y pues bueno, pero antes de presentarlos vamos a recordarles que ya estamos también en el canal 23 de Ultravisión y también 106 de Gigacable como siempre o por internet tv.ua.mx. Entonces los esperamos ahí para que nos chequen el programa UA Deportes. Pero bueno, yo me presento, Guillermo Azuara, como siempre con mi compañero Leonardo Ortiz, y el día de hoy nos acompañan dos personas expertas en el deporte del fútbol americano. Empezamos con el coach Ismael Azuara, creador de Football Tips and Drills, un canal que les da tips a los coaches sobre entrenamiento, sobre capacitación, cualquier tipo de cosa relacionada con el fútbol americano. Aquí lo tengo a mi izquierda, coach Azuara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Leo. Buenos días, coach. Buenos días, Ricardo. Coach, ¿qué tal? Así es, y pues bueno, también tenemos a Ricardo Bravo, comentarista de fútbol americano. Ha cubierto ya 20 Super Bowls y además 7 Juegos Olímpicos entre invierno y verano. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué tal, coach? Es un placer estar aquí en Aguascalientes para conocerlo y para intercambiar ideas. Y los muchachos aquí con el programa bien animados. Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues ya lo vieron, soy el único pambolero aquí con 3 eminencias del fútbol americano, pero esperemos que nos vaya bien con este análisis antes de que empiece la temporada de la NFL, que ya nos urge. Incluso a mí, que soy un villamelón asqueroso, me urge la verdad que ya empiece esta temporada. Así es, pues bueno, hablando de que ya empieza, ya faltan 2 semanas, el día jueves 4 de septiembre comienza la temporada con el equipo de Seattle, los campeones, los actuales campeones que vienen de ganar un Super Bowl 43-8 frente al equipo de Green Bay, los empacadores, un equipo fuerte, sabemos que tienen a Aaron Rodgers y mientras esté sano pueden competir. Hablando del equipo de Seattle y de Russell Wilson, que es su mariscal de campo, yo les pregunto a ustedes dos, la clase de 2012 se está comparando por ahí con la de 2004, con Eli Manning, con Ben Roethlisberger, con Philip Rivers, de grandes mariscales, incluso con la de 1983, con el señor John Elway, con el señor Jim Kelly y varias eminencias del deporte como mariscales. Este 2012 ya cuenta con un campeón del Super Bowl, Russell Wilson. Tiene Andrew Luck, que es el quarterback, me parece que va a ser de la década siguiente. Robert Griffin, que tiene muchísima promesa. Y el señor Nick Foles, que tan solo lanzó 2 intercepciones el año pasado por 26 anotaciones. ¿Quién de estos 4 mariscales creen que tenga el mejor año 2014? Coach. Bueno, efectivamente Russell Wilson ya es ganador de un Super Bowl. Sin embargo, yo pienso que él hizo lo suficiente para ganar, no cometió errores, pero todo el mérito se lo llevó la defensiva en el Super Bowl. Yo pienso que este año, sin duda, será el año de Andrew Luck. Él es el pilar de Colts, de Indianapolis. Seguramente, para mí, es Andrew Luck el candidato. Yo estoy de acuerdo, es el pilar de una generación nueva de quarterbacks. Compararlos con esos monstruos que están ahí atrás es muy difícil, yo no lo haría porque es muy aventurado decir que Russell Wilson, el mismo Andrew Luck son los Marino, los Elway, no, eso déjenselo al tiempo, ¿no? Que sí tienen muy buena táctica, técnica, desarrollan sus habilidades extraordinariamente, también, vamos a que nos lo demuestren, ¿no? Andrew Luck tiene un gran equipo, tiene grandes facultades, es un quarterback muy alto, lee muy bien las defensivas y es su principal virtud, que inmediatamente llegando al fútbol americano profesional empieza a jugar y empieza a dar resultados, gracias a que tiene un insight diferente del fútbol americano, gracias a que puede leer las defensivas y anticiparse. Russell Wilson, probado atleta, es un gran atleta, beisbolista, lo vimos corriendo hacia el lado izquierdo y tirando un pase para el otro lado. Impresionante, eso no lo hace nadie más que un atleta beisbolista como él. Ese tipo de facultades suplen su falta de tamaño, su falta de muchas cosas, ¿no? Dentro del fútbol americano. Así que es un colega que ya nos enseñó que tiene, carácter, porque demostró una gran actitud con el equipo. Es todo un líder y eso es muy importante. Y entonces es un colega probado. Vamos a ver qué hace, ¿no? Me parece que este año también le va a ir muy bien, pero Andrew Luck es definitivamente, como dice el coach Azuara, una pieza fundamental, punta de lanza dentro de la generación.
Así es. Yo tenía un comentario, una pregunta para ustedes que son expertos en el tema. ¿Qué sigue para Robert Griffin, que tuvo una primera temporada sensacional? Digo, fue el quarterback sensación y demás. Luego tuvo esto de las lesiones. ¿Qué sigue para él? Sabemos que es complicado recuperarse de tantas lesiones y tan seguidas. Yo no sé, creo que es un quarterback que tiene talento. No creo que esté a la altura de Andrew Luck. Seguro ustedes tendrán una mejor palabra, una mejor postura de acuerdo a este tema. Pero yo sí tengo curiosidad de qué sigue para el quarterback de los Redskins. Sí, mira, Leo. Es muy bueno, es un gran atleta, pero si sigue corriendo como lo hace, si sigue enfrentándose a los golpes contra los defensivos, no va a durar. Es un quarterback que ya su primera temporada, segunda temporada, ya está muy lastimado. Yo no creo que dure mucho en la NFL. Sus facultades le permiten correr y demás, pero no me gustan los quarterbacks para NFL, correlones y eso, no. Tiene grandes facultades, pero no me parece que tenga todavía el peso dentro de un equipo como líder para llevarlos al Super Bowl, eso sí no. Así es, y pues bueno, yo solamente para cerrar el comentario, el quarterback que me parece el más interesante y por ahí de perfil bajo es Nick Foles, que tuvo el año pasado una temporada pues impresionante con las Águilas de Filadelfia. Sabemos que la ofensiva de Chip Kelly es fabulosa, es de las más innovadoras de la NFL, sí. Lo fue en la NCAA en su momento, lo trae ahora la NFL esta forma de entrenar fuera de estos parámetros, ¿no?, que ya se habían establecido en la NFL, y a mí me parece un quarterback excelente, tiene muy buen equipo alrededor, le están construyendo, la verdad, una línea ofensiva interesante, por supuesto, el año pasado con Lane Johnson, de tackle izquierdo, selección número 5 global, tiene a LeSean McCoy, tiene, por supuesto, a Jeremy Maclin, vamos, tiene gente alrededor, una gran mente ofensiva como coach, entonces a mí me parece que por ahí se puede escapar y por ahí colar incluso y no sé, tronar a los favoritos que vemos en la NFC, que son los de Seattle y la gente de San Francisco. En su división no vamos lejos. Totalmente. En su división yo creo que se la lleva. Yo creo que no va a tener ningún problema frente a Dallas, Gigantes y pues bueno, ¿quién no más? Hay, los Redskins no están por ahí con Robert Griffin. Ya lo veremos hoy contra Pittsburgh. Así es, pues bueno, ya lo veremos el día de hoy en el partido pretemporada. Bueno, seguimos al siguiente tema, un debate eterno que se ha dado desde que los dos entraron a la liga. Peyton Manning frente a Tom Brady. Ahora están los dos, bueno, Peyton Manning en un equipo diferente, los Broncos de Denver, que llegaron el año pasado al Super Bowl, pero sabemos que los Patriotas siempre son candidatos, parece que cada año los estamos viendo, por lo menos en final de conferencia de la NFC. Este año, Tom Brady, Peyton Manning, ¿quién creen que tendrá mejor año? No solo en cuanto a estadísticas, sino a trabajo en equipo y a más logros. Buena pregunta, coach. Bueno, según lo que dicen los análisis de la NFL, Yo veo a Peyton Manning muy contento después del terrible fracaso del Super Bowl. Lo veo bien, con ánimo, contento. Por ahí un video muy, muy bonito ahí, bailando, muy contento en los calentamientos del campo de práctica. Lo veo tranquilo. Estuve viendo sus highlights de los juegos de pretemporada. Creo que va a tener un buen año. Tom Brady, al contrario, para mí parecer, está como un poquito cansado. Apretado, sí. Se ve su rostro serio, no se ve relajado como Peyton. Aquí hay un tema. Peyton Manning no tiene que cargar al equipo, porque tiene un gran equipo. Sí, exacto. Tiene buen juego terrestre, tiene muy buenos receptores, tiene línea ofensiva que lo cuida, y la defensiva, ni se diga, ese es tema de la defensiva. Buena defensiva, sí, sí. Competente, que recargada puede hacer lo que con sea. DeMarcus Ware, TJ Ward y aquí en Pali. Sensacional, sí. Y por el otro lado, Tom Brady sí tiene que jalar el equipo. Y Tom Brady ya no es un muchacho. Tom Brady el año pasado demostró cosas sensacionales haciendo jugadores novatos, poniéndoles pases y haciéndolos brillar. Pero una vez más, tiene que cargar al equipo y jalarlo. Yo creo que ya no está para eso. Mejor año definitivamente, Peyton Manning. Peyton Manning. Que si me apuran tantito, llega hasta lejos por allá, ¿eh? Sí, no, nada más para completar el comentario acertado de Ricardo, que sí, lo que mencionaba de Peyton Manning, que se ve relajado, pareciera que ya sabe cómo resolver problemas que anteriormente no sabía. Se decía, y mucha gente lo vio como excusa, esto del ruido, que no estaban preparados, pero esta tranquilidad que menciona el coach Azuara parece que reflejara que es cierto lo que dice, que no estaban preparados para ese ruido, que no estaban preparados para ese escenario, pero ahora sí ya están preparados, era lo que mencionaba Ricardo antes del programa, ya están preparados para enfrentar y ahora sí van con todo y reforzaron la defensiva de forma increíble, sí, con estas dos leyendas de la NFL. Sí, así sí es, pues bueno, me parece que fue unánime. Peyton Manning parece ser que tendrá
tendrá un mejor año. Obviamente tendremos que esperar, por ahí se presentan lesiones, situaciones adversas, pero parece ser que sí, los Broncos y Peyton Manning pues llegan por ahí un poquito más lejos que los Patriotas. Tercer tema, y también pues seguimos con los mariscales de campo, sabemos que es una liga de mariscales la NFL. Ajá. Johnny Manziel, la sensación, el novato, viene de Texas A&M siendo la superestrella, y no solamente superestrella por lo que hace dentro del campo, sino por lo que hace también afuera, ¿no? En las borracheras y con las mujeres y demás. Floyd Mayweather, Justin Así Bieber es. Y demás. Saliendo con rostro. Celebridades, tremendo, parece que conoce más celebridades que a sus compañeros de equipo. Pero bueno, ¿qué le espera a este muchacho? ¿Creen que sea el titular en... con los Cafés de Cleveland? Bueno, ya acaban de decir que Brian Hoyer lo va a hacer, pero a ver, ¿qué se espera? A ver, dale tiempo fuera. Dijiste que íbamos a hablar de quarterbacks de la NFL. No, no, estrellas de la farándula. Sí, o sea, no, a ver, este muchacho no... Vamos, pero el talento que tiene es innegable. El talento que tiene colegial es sensacional, a nivel colegial, pero en NFL, haciendo señas obscenas... Sí, en una liga en donde no se permite absolutamente ningún tipo de manifestaciones de esa naturaleza. Ah, le va a llegar su carta del comisionado. Con su multa respectiva. Porque eso no enseña nada. Exacto. Enseña groserías, eso no, la NFL no lo permite. Una. Dos. Esta manera de correr con la bola por acá y eso, en una de esas me lo planchan y adiós. Otra, no es atleta. No es atleta. Si lo ves comparado con cualquier quarterback de la NFL, es un niño. ¿No? Los entrenamientos, no se sabe el plan de juego, no se sabe las jugadas. Y en las jugadas, el día que corrió una read option, queriendo correr él, ¡pum! No. Él no tiene los arrestos para ser un quarterback de NFL. En el colegial, pues sí se permite que un quarterback corra por todos lados. Lo vimos con Terrell Pryor, con Robert Griffin, uh-huh, que era sensacional. Con Tim Tebow, que también sensacional. Tim Tebow, ahí está, 4 años en la NFL. 3 equipos diferentes y bye. Ya desaparecido totalmente. Y ese sí era más atleta. Estaba más fuerte, aguantaba más los golpes. Más grande. Y no la hizo. Este muchacho no lo va a hacer. Yo creo que no va a hacer ningún impacto en la NFL. ¿Qué tienen los Cafés de Cleveland? ¿Qué han tenido a lo largo de la historia? Nada. Había que hacer algo, había que vender jersey. Sí, totalmente. Entonces, si traes un muchacho que te genere breaking news, eso sí funciona. Exacto. ¿No, coach? Sí. Anoche precisamente estaba viendo la repetición del juego de Cleveland contra Washington y veía a un Manziel muy diferente a su debut contra Leones de Detroit. Como dices, contra Leones de Detroit en la tercera jugada hizo una read option, hizo mala lectura del linebacker, exactamente, y ¡pum! Fue tlaqueado por 3 al mismo tiempo. ¿Sí? Primera lección, todos en la NFL son rápidos. Segunda lección, todos pegan fuerte. Sí. Entonces, esta vez lo vi mucho más contraído, pero también lo vi con mala técnica de lanzamiento. Sí. Los balones se le clavan, no llegan. Atrás. Hace que trabaje mucho los receptores, sí, que ya los receptores ya tienen mucho trabajo para quitarse sus respectivas marcas. Entonces, no, yo tampoco le veo mucho futuro. ¿Tú qué crees que vaya pues, a ser de...? Yo la verdad que comentaba con Memo antes de... días atrás... Vimos unos highlights de su presentación con el equipo de Cleveland y él mencionaba, Guillermo mencionaba en un comentario bastante acertado por lo que ustedes refuerzan, que hubo una jugada en la que decide correr, encuentra un espacio y a los 3-4 segundos llegaron los defensivos y lo taclearon. Y me dijo Memo, esa en colegial hubiera sido touchdown, la sensación, el estadio uh-huh, se cae y demás. Uh-huh. En la NFL todos son 3 veces más rápidos, todos son 3 veces más fuertes y por lo cual se ve bastante complicado. Pues entonces yo creo que si ustedes dicen que fue la decisión adecuada, ajá, dejarlo como suplente, entonces yo voy con ustedes. Es que la distancia es mucha, del Gracias. Colegial al fútbol americano. Tú vas a los entrenamientos, bueno, he tenido la oportunidad de ir a los entrenamientos de NFL, uh-huh, tú ves a los novatos y parecen niños de primaria jugando con grandulones, se ven lentos, se caen las jugadas en las trayectorias, los balones les pegan en la cara, o sea, se ven como verdaderos neófitos del fútbol americano y tienen que entrenar muchísimo para alcanzar el nivel de NFL. Y este muchacho no es disciplinado, no entrena al nivel de los grandes. Entonces yo no le veo futuro en la NFL, la verdad. Aparte tiene el peor defecto de un ser humano, que es la soberbia. Uf, es inmensamente soberbio. A mí sinceramente, pues a mí me gusta. Me gustó desde un principio cuando lo vi en el fútbol colegial. A mí me parece que la comparación con Tim Tebow por ahí sí podría quedar porque sí es muy correlón y demás. Me parece que es más quarterback que el señor Tim Tebow que lo que era él.
y por ahí la comparación con Robert Griffin también me parece pues correcta. No sé, a mí me gusta, a mí me